Hoy es jueves 21 de enero y estas son las tres noticias más importantes del día. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República sesionará hoy de manera extraordinaria para evaluar la denuncia en contra del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. De otro lado, hoy se inicia el plan de desvíos para vehículos particulares por la construcción del paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar. El desvío comprende parte de la avenida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales en La Molina y Manuel Holguín en Surco. Finalmente, comerciantes mayoristas de Santa Anita realizan un plantón en protesta por el incremento sin previo aviso en el costo de los alquileres de los puestos de todos los pabellones para el presente año. Estas fueron las tres noticias más importantes del día aquí en Exitosa Perú.